Leyendo el prólogo del libro es muy interesante porque hace hincapié en el triunfo del jefe de gobierno porteño, pero que igualmente ese triunfo no le da derecho a no cumplir con la Constitución y con los derechos de los habitantes de la ciudad en materia de salud, vivienda, educación, hábitat, cultura, derechos sociales. Este libro, este informe, además de estar escrito con palabras, con investigación, con estudios, además de todo eso le han puesto el cuerpo, que eso es lo importante. El futuro ministro de Modernización, muy conocido por el gremio que nos alberga, de apellido Ibarra, el ministro habla, dice, vamos a acercarnos a la Smart City y le pone un nombre que uno puede decir, ¿a lo qué? ¿De qué está hablando este hombre? Bueno, la Smart City y pone como ejemplo que el vecino va a poder desde su computadora, por favor atiendan bien, poder ver si el colectivo va a llegar a tiempo a la parada, para no perder estos instantes que son oro para todos los habitantes de la ciudad, y de esa forma poder racionalizar sus actividades. Smart City versus Soldati Village. El modelo de la sociedad dual, ¿qué consecuencias trae? Y es que la sociedad dual es la generadora por excelencia de la violencia institucional. Y entonces después las autoridades del gobierno hacen sus enfoques de seguridad y de violencia y dicen qué grave lo que nos acongoja a los vecinos, lo que nos amenaza permanentemente la violencia en las calles. Esta es la matriz de la violencia. Un informe sobre el último año, sobre la situación del último año, en la que se han violado prácticamente todos los artículos de la Constitución, en las medidas de gobierno, en los actos administrativos y las leyes promovidas, sobre todo en lo que tiene que ver con vivienda, espacio público, seguridad, educación, salud, cultura y memoria. En estos tópicos fue donde nos hemos basado para sintetizar un poco, porque realmente sería una tarea titánica abarcar todos los puntos de la gestión. Gestión que en cada una de las áreas tiene una misma matriz, como decía el juez Gallardo, que es la exclusión social. En el momento en el que estamos como país, tenemos que, más que nunca, revertir la situación humanitaria en la ciudad de Buenos Aires.